también el activismo, el optimismo, la resistencia. Así que, no sé, Hayat, si quieres un poco contarnos cómo es, qué es lo que haces y sobre todo hablarnos un poquito de esta problemática de la mutilación genital femenina para que entendamos un poco, ¿no? Hola, hola. Hola, buenas tardes. Gracias, Pepe. Encantada de estar esta tarde con todos vosotros. Estaba dándole vueltas en cómo hablar de este tema en pocos minutos y a la vez que salgáis de aquí con un poquito más de conocimiento sobre lo que es la mutilación genital femenina. Pero antes, para hablar de la mutilación genital femenina, tengo que ir a una anécdota. Hace muy poco, hace cosa de año y medio, me dijeron en una actividad de estos, no sé si alguna vez lo habéis hecho, el hacer el árbol de tu vida, ¿no? Es una actividad en que consiste en que tú te dan colores, como si estás en una escuela infantil, plastilina, y tienes que dibujar el árbol de tu vida. Y dices, qué fácil, ¿no? Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, hitos, ¿no? Que casi siempre suelen ser académicos, profesionales, en casamiento. Pero recuerdo esa actividad como un punto en que me reflexioné y me di cuenta de una cosa muy, muy obvia, ¿no? Que a lo mejor es obvia para el resto. Que mi árbol de vida empezó mucho antes de que yo naciera. Mi árbol de vida empezó con mi madre, con mi abuela, con mi bisabuela. Vengo de una familia de mujeres muy resilientes, luchadoras, pero que también su historia de vida fue escrita incluso antes de que ellas pudieran hablar. Tanto mi bisabuela, mi abuela, mi madre, mis tías y cada mujer de mi árbol genealógico había pasado por la mutilación genital femenina. Y eso iba a ser lo que me tocaba a mí también, ¿no? Para los que no sepáis lo que es la mutilación genital femenina, consiste en la extirpación parcial o total del corte en el clítoris, extirpación total o parcial de los genitales femeninos, labios menores, labios mayores, y en algunas ocasiones en cosura, ¿no? Cosen hasta dejar un agujero del tamaño de un orificio. Según la Organización Mundial de la Salud, existen cuatro tipos. Nosotras desde la organización hemos visto que dentro de cada tipo de mutilación genital femenina hay variaciones también, como todos, invito a mirar la página web. Pero en mi familia, yo vengo de Kenia, pero soy somalí-keniana, y los somalíes, sobre todo, les practican el tipo 3, que es la que os digo, extirpación total de los labios y cosura, hasta dejar un agujero del tamaño de una cerilla para orinar. Os podéis imaginar cómo es ese momento de ir al baño, la menstruación o cualquier otra etapa de la vida. Y ese era el destino que me esperaba a mí. Por suerte, tengo una madre que a una edad muy joven decidió cambiar la normativa, cambiar la narrativa. A mi madre le obligaron a casarse y a los 20 años me tuvo a mí en un país que no era el suyo, porque ella había nacido en Kenia, creció en Kenia, pero como le obligaron a casarse con un hombre que era de Somalia, pues terminó viviendo en Somalia. Y ahí es donde nací yo. Somalia es un país, en esa época era un país estable, era un país bonito, pero mi madre estaba alejada de todo lo que ella conocía. Muchas veces que comparto charla comparto con ella mesas redondas, conversaciones, y siempre hay un punto de inflexión cuando viene a hablar de ese momento del embarazo. Y lo que ella siempre narra, y a mí me parte el corazón, no porque por dolor, sino porque ella no tuvo, ¿no?, oportunidad de elección, y es que ella no deseaba ese embarazo. Era un embarazo que ella no quería. Era una vida que ella no había elegido. Pero no le quedó otra. Estamos hablando del año 1989. Ella no conocía ningún sitio que le pudiera incluso ayudar
a la idea de abortar o cómo, ¿no?, vivir en una sociedad sin querer ser madre. Entonces, pasan los meses, sigue creciendo la barriga y otro punto de inflexión de su vida fue el momento en que le dicen: enhorabuena, es niña. Para ella, y son sus palabras, fue como si le hubieran clavado 1000 cuchillos. ¿Por qué? Porque estaba pensando en qué mundo he traído a una niña para que sufra todo lo que yo he sufrido. Recordar en ese momento, la norma social era mutilación genital femenina, matrimonio forzado, la norma social. Y ella dijo, ella deseaba un hijo, ya que no podía deshacerse del embarazo, deseaba tener un niño. Los niños lo tienen mucho más fáciles. Nadie elige por ellos. Entonces, en ese momento, de forma inconsciente, se hizo una promesa. Dijo: vale, no sé cómo, pero yo voy a proteger a esta niña. Es mi hija, no voy a dejar que nadie la toque. Y de forma, sin ella saberlo, nace el nombre de la organización, que se registró 20 años después, que se llama Save a Girl, Save a Generation. Salva a una niña, salva una generación. Hoy en día, yo soy madre de dos niñas, de dos niñas que tienen 9 y 7 años, y para ellas esto sí que es historia. ¿Por qué? Porque es algo que le pasó a su abuela. No se tiene por qué repetir la norma social. Vivimos en un mundo en que muchas violencias están predeterminadas e intentamos luchar para que acaben. La mutilación genital femenina afecta a día de hoy, según los últimos datos publicados en marzo de este año, a 230 millones de mujeres y niñas vivas. Digo palabra vivas, ¿por qué? Porque no hemos contabilizado a las que han muerto. Porque hay niñas que mueren de forma inmediata por las hemorragias, infecciones, pero luego las complicaciones que conlleva la mutilación genital femenina pueden llevar a una mortalidad muy alta durante el parto, puede llevar a muchas mujeres se han suicidado. ¿Por qué? Porque la apertura del tipo 3 se hace solo en la noche de bodas. En la noche de bodas hay dos maneras. O esa misma noche tu marido, mediante la penetración, consigue hacerte la apertura, o llaman a alguien para coserte. Entonces, se escuchaba y se decía: ah, era una chica joven que se volvió loca y se suicidó después de la noche de bodas. No es que estuvieran locas, es que el dolor era insoportable para ellas y vivir en ese ciclo de violencia era insoportable para ellas. Las complicaciones que pueden tener la mutilación genital femenina pueden ir, obviamente, desde hemorragias, infecciones, pero también en otras psicológicas. Se empieza a desconfiar porque es una costumbre que va de generación en generación y casi siempre se practica entre las mujeres. Es la abuela, la madre, llama a la matrona del pueblo y practica la mutilación genital femenina. Entonces, la gente que te tiene que proteger a una edad tan temprana es las mismas personas que te causan daño. Eso, de forma inconsciente, te causa rechazo, desconfianza hacia el resto del mundo. Y lo llevas contigo. Pero no nos olvidemos nunca de que la razón última es el control de la sexualidad de la mujer. No tiene ningún fin religioso, no hay ninguna religión en el mundo que lo avale. Se cree que empezó anterior a las religiones. Muchas veces cuando pensamos en mutilación genital femenina, nos viene imagen de una mujer africana, una zona rural, quizá musulmana, pobre, pero del continente africano. Y sucede hasta en 92 países del mundo. ¿Vale? Hay comunidades como en Colombia, la comunidad embera, que se ha visto y hace poco en el país salió un caso de una niña que le habían practicado la mutilación genital femenina. En partes de Asia y en partes de Europa. En Inglaterra, en el siglo XIX, se practicaba la mutilación genital femenina para curar la histeria, porque parece ser que todos los problemas del mundo y de las mujeres suceden entre las piernas. Entonces, no tiene un solo continente, no tiene un solo color, es un problema global que necesita una respuesta global. Desde la organización, nosotras intentamos crear formaciones para profesionales sociosanitarios, docentes,
para que sepan atender a supervivientes de la mutilación genital femenina, sepan cómo hablar de ello. También hemos creado en sesiones con periodistas para intentar quitar esa estigmatización del continente africano, dejar de llamar las víctimas porque son supervivientes, intentar cambiar el lenguaje, porque muchas veces con el hecho de visibilizar se usan titulares que son muy morbosos y que no hacen ningún bien a la causa. A veces es mucho mejor mostrar ejemplos de el cambio es posible. ¿Por qué? Porque igual que mi madre, hay muchas mujeres que quieren algo distinto para sus hijas, pero que a lo mejor no conocen que es posible. Aunque os parezca mentira, hay muchos lugares del mundo donde el acceso a Internet no es tan fácil. Y cuando acceden a ello, lo que necesitan ver es posible el cambio. Tenemos que ir en positivo, ¿no? Cambiar la narrativa y dejar las imágenes de cuchillas sangrantes en las portadas de los periódicos. También tenemos proyectos en Kenia, en Nairobi, donde tenemos, por un lado, sesiones de sensibilización dentro de las comunidades afectadas y una casa de acogida para mujeres supervivientes. Entonces, todo eso os invito a que entréis en nuestra página, preguntéis, pero si tuviera que decir un mensaje que saliera hoy, es que la mutilación genital femenina es una violación contra los derechos humanos y que todos y todas tenemos un deber para acabar con ello. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Hayat. Esta mañana tuvimos también la oportunidad de compartir con Hayat un ratito en el teatro del Cruz Arinaga y la verdad es que las historias que nos traslada son tremendas. Y te agradezco muchísimo esa referencia que hace generacional o intergeneracional, porque Ahmad, también te he escuchado estos días y a mí me encantaría que nos contaras la historia de tu abuelo. O quizás que empezaras por ahí, no sé, tú empiezas por donde tú quieras, pero me parece que es una manera también de poner en contexto lo que está pasando hoy en tu tierra, ¿no? En esa Gaza bombardeada hasta la extenuación. Gracias, Pepe, y gracias a todos ustedes que están aquí para escucharnos, para darnos la oportunidad de contar por lo menos lo que estamos viviendo, porque por desgracia llevamos 76 años silenciados. Tenemos solo un derecho, morir calladitos. Así que aprovechamos cualquier espacio para intentar contar lo poco que nos podemos contar para luchar contra esta campaña enorme de desinformación y de limitar la información para que no llegue porque no interesa que llegue. Y gracias también por hacer mención a mi abuelo, porque la historia empezó ahí, empezó toda la historia. Bueno, me imagino que muchos de ustedes que están aquí para escuchar sobre lo que está pasando en este último año, porque es lo más sangriento, lo más llamativo, que esta escalada tan enorme de víctimas civiles y de aplastar todas y cada una de las líneas rojas que pasan en cualquier otro conflicto y que, a diferencia de otros genocidios que han pasado en la historia, este genocidio está a cámara viva, lo estamos viendo, estamos siendo testigos de lo que está pasando y más adelante, unos años más adelante, nos miraremos atrás y diremos qué hemos hecho para poner nuestro granito de arena para frenar esto. La historia del pueblo palestino no empezó hace un año y nada empezó el día 7 de octubre, como intentan venderlo al mundo, que todo empezó por los ataques del 7 de octubre. La historia del pueblo palestino empezó incluso mucho antes de la ocupación de la tierra de mi abuelo y de otros abuelos, en el año 1948, cuando Israel creó aquella colonia, porque hay que llamar las cosas con su nombre. Israel no deja de ser una colonia, un proceso colonial para ocupar la tierra de Palestina. Si empezamos a llamar las cosas por su nombre, entenderemos por qué está pasando el genocidio hoy y por qué está pasando todas estas cosas y por qué nos separan después de un año o después de 76 años de genocidio. Esto todo empezó, me imagino que muchos de ustedes lo sabrán, que un señor, primer ministro británico que se llama Lord Pelford, decidió entregar la tierra de Palestina a los colonos israelíes judíos que venían de Europa, que si les veis las caras,
ninguno de ellos tiene nada en común con las personas de ahí. O sea, desde los primeros ministros israelíes, todos y cada uno de ellos, desde el año 48 hasta hoy, ahí están sus nacionalidades. El que tenemos actualmente es un polaco, el anterior era un ucraniano, el anterior era un belarruso y sucesivo, ¿no? Sus nombres, sus caras, no tienen nada que ver con aquella tierra. Y para eso siempre resaltamos que nuestro conflicto no tiene nada que ver con un conflicto religioso como lo intentan vender. Esto no son musulmanes contra judíos, porque en Palestina antes del 48, donde vivía mi abuelo, éramos los palestinos árabes musulmanes, los palestinos árabes cristianos y los palestinos árabes judíos y los palestinos árabes ateos. Vivían todos juntos, pero tenían algo en común, que son los dueños de aquella tierra, ¿no? Son los árabes que vivían en estas tierras. Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial empezaron a llegar grupos de colonos que empezaron a hacer colonias y Gran Bretaña les armó hasta los dientes y en el año 48 pues, ocuparon la mitad de la tierra palestina. Y ahí cuando empezó el conflicto a salir más y más. Y siempre le digo que el enemigo de Israel no es Hamás, porque en el año 1948, cuando Israel ocupó Palestina, no existía una cosa que se llama Hamás. Hamás nació en el año 1986 como consecuencia a todas estas violaciones de los derechos humanos. Cuando hablan ahora de la invasión del Líbano para echar a Hezbollah del norte de Israel, del sur del Líbano, Hezbollah en el año 1982, cuando Israel ocupó el sur del Líbano, no existía. Nació después como una respuesta a esta invasión. Mi abuelo, como todos los palestinos que vivieron al primer genocidio en Palestina en el año 48, que nosotros lo llamamos Nakba. Nakba es una palabra árabe que significa la catástrofe, que es lo que vivía mi abuelo, mi abuela en este año, en el 48, donde tenía que ser forzado a salir de su casa, que era en un pueblo pequeño que se llamaba Jaffa, que es un barrio pequeño ahora en la ciudad de Tel Aviv, donde no quedó nada de aquel sitio. Mi abuelo tenía que salir de allí, ir a la Franja de Gaza, hacer, junto con toda su generación, crear campos de refugiados donde vivía él, donde nació mis padres, donde nací yo como tercera generación de refugiados, donde están ahora viviendo mis sobrinos, que son la cuarta y la quinta generación de refugiados palestinos y palestinas. Donde a día de hoy, desde hace un año, estamos siendo todos testigos de esta matanza, de este genocidio que no tiene más, que no sea más que un paso más en este genocidio interminable del pueblo palestino desde hace 76 años. No me gusta hablar de los números, de convertir todas estas víctimas en la Franja de Gaza como números, de meros números, pero hay que decirlos, por desgracia, porque también decirles como solo números sin saber que son personas que tenían nombres y apellidos y estas personas tenían sueños, es contribuir a esta campaña de deshumanización de estas personas. A día de hoy tenemos enterrados 52.000 personas que fueron asesinadas a lo largo de este año, de los cuales había 16.000 niños y niñas. Para traducir este número, estamos hablando de 800 aulas enteras de 20 alumnos por aula. Todos y cada uno de ellos fueron asesinados. Y nosotros no solamente lloraremos a estos 16.000 niños por lo que han sido, sino por lo que no podrán ser, porque estas personas ya no están con nosotros. Y cuando digo que luchamos contra esta campaña de desinformación, estoy hablando de que, a diferencia de cualquier otro genocidio en el mundo, cualquier otra masacre que pase en otra parte del mundo, como la guerra de Ucrania, como la guerra de Siria y otros conflictos, la gente puede escapar de estos conflictos, pero en la Franja de Gaza viven en un campo de concentración más grande en el mundo, porque la gente vive literalmente en una ratonera, donde caen las bombas y las personas no pueden hacer más que escapar de un sitio para otro y se les practica todo tipo de crímenes contra la humanidad. La última fue hace 3 días, que seguramente muchos de ustedes han visto las imágenes, de personas quemadas vivas en un hospital, en camas de un hospital. Esto no ha sido sino un paso más todavía en este genocidio interminable del pueblo palestino.
Israel nunca parará de seguir haciendo esto, porque esta es la segunda pregunta, ¿por qué sigue este genocidio? Si nosotros entendemos Israel como es, no como un país democrático como nos venden, sino como una colonia, como una base militar avanzada, como muchos de los líderes de Estados Unidos y de Europa han dicho claramente, fueron los últimos, José Aznar, que dijo hace 4 o 5 días que Israel no puede perder esta guerra porque si pierde la guerra, la próxima guerra será nuestra frontera sur. El ex primer ministro francés Manuel Valls dijo claramente hace 3 días, Israel no puede perder esta guerra porque si lo pierde, perdemos todos. Están luchando contra estos barbaries. Esta campaña, si entendemos esto como una base militar avanzada, como un proceso colonial, entenderemos que este genocidio seguirá y no parará. Y aunque pare mañana, bajará la escalada, volverá con más agresividad y lo hemos visto a lo largo de todos estos años. Este es un proceso para reemplazar esta población entera, la población auténtica de ahí, de Palestina, quitarlos todos y poner en su lugar una población que ha venido de otras partes del mundo. Entonces, no hay otra forma más que hacer esto. Y tenemos en el mundo este mapa yo le categoré en 3 partes. Tenemos los socios partícipes directos, como Estados Unidos, que está no solamente apoyando, sino participa directamente en el genocidio, mandando armas, aviones, sistema de defensa, soldados, para seguir con esta matanza. Tenemos a los tímidos, los que dicen, bueno, en las 2 partes hay gente mala, o sea, y esto es comparar la víctima con el agresor. Y tenemos a unos que todavía siguen con la valentía para levantar la voz contra la ocupación y decir, y tenía que ser un país que ha sufrido el apartheid en su propia carne, un país africano tenía que ser, como Sudáfrica, que ha sufrido esto y la ha bebido para levantar la voz y ir a denunciar a Israel ante la Corte Internacional. Tampoco queremos que esto cambiara nada, porque realmente este proceso seguirá en el tiempo, seguirán asesinando, seguirán practicando este genocidio, pero todos y cada uno de nosotras y nosotros tenemos el deber y tenemos la responsabilidad de frenar aquello, presionar a nuestros gobiernos, de hacer actos, de seguir levantando la voz para que esto no siga y que este genocidio, por lo menos, que cuando nos miramos atrás decimos que por lo menos nosotros hemos hecho lo que teníamos que haber hecho y en participar, en no ser cómplices y participar en este genocidio. Espero que haya por lo menos contestado a esta pregunta y gracias. Gracias a ti. Ayer por la mañana escuché a Claudia en Arinaga decir algo que se me quedó grabado y que le sigo dando vueltas, ¿no? Estábamos con los chavales, ¿no?, del instituto de allí y decía Claudia, la democracia es una plantita que tenemos que ir regando, ¿no? Ella procede de Nicaragua desde hace un par de añitos, más o menos, ¿no? 2, 3 años vive en Madrid porque tuviste que salir de tu país porque hay una dictadura, la dictadura de Daniel Ortega. Cuéntanos un poquito qué pasó, quiero decir, cómo es posible que una democracia marchite y se convierta en una dictadura. Quizás nos sirva de lección, ¿no?, en los tiempos en los que vivimos. Bueno, como se llama esta mesa, mil y una gracias por tenernos acá, porque no venimos precisamente a hablar de temas divertidos, pero sí como que nos dan mucha esperanza y que nos dan la fuerza para seguir, sobre todo, resistiendo. Porque yo creo que esa es la mejor manera de plantearnos ante estos problemas que estamos enfrentando y que cada uno y una de nosotros tratamos de hacer. Yo vengo de Nicaragua, un país que si ustedes ven el mapa de América Latina es el país del medio de Centroamérica, el más grande. Mide 130.000 kilómetros cuadrados. Ayer estaba viendo las comunidades autonómicas y creo que era Aragón, que era la que tenía 90.000. Entonces, un poco para que se ubiquen cuán pequeños somos. Somos el segundo país más pobre del hemisferio, por lo cual somos un país bastante prescindible en términos generales porque no tenemos la economía robusta que tenía o que tiene Venezuela, que es un país que también está atravesando problemas de democracia y de vulneración de derechos humanos tan grandes.
Creo que nosotros en Nicaragua hemos venido teniendo ciclos en donde la democracia es como un tío vivo en el que se sube y se baja del panorama político. Somoza fue el último, había sido el último gran dictador que se derrocó en el 79 y lo derrocó precisamente un movimiento revolucionario del que formaba parte Daniel Ortega, el actual dictador. Entonces, él se mutó y pasó de ser un votador de dictadores a convertirse en un dictador peor que Somoza. Porque hoy en día lo que Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque hay que decirlo con nombre y apellido, ella es su vicepresidenta, y han cambiado la constitución y absolutamente todo el sistema político nicaragüense, comprando favores, comprando y otra serie de alimañas que hace la gente de este, comprando secretos, que hace la gente de, con este tipo de características, se convirtió en el gran torturador y el gran masacrador del pueblo. En el 2018 fueron los jóvenes los que marcaron la pauta, porque Ortega poco a poco vino marchitando esa plantita. Desde que él tomó el poder en el 2006 comenzó a hacer poquito a poco como a pellizco. Pero el acto que trazó la línea fue cuando él quiso quitarle la seguridad social a las personas mayores. Entonces, esta lucha por los abuelos, que fue como se llamó, y que quienes la lideraron fueron los estudiantes de instituto y de primeros años de la universidad que salieron a las calles y le dijeron, hasta aquí no más. Con los abuelos no te metes porque es la plata de toda su vida y no te puedes meter. Y eso fue muy hermoso porque fue el detonador de eso. La víctima más joven fue un niño de 16 años de un instituto que sacó de su casa agua porque fue a repartir agua a una protesta y cuando le dio un proyectil dijo, me duele respirar. Y ese me duele respirar se convirtió en el eslogan de toda esa lucha, donde todos nos involucramos y todos dejamos la posición de espectadores que teníamos y nos implicamos porque el país estaba de por medio. El resultado de eso es que todos los que nos implicamos y los que pusimos una bandera azul y blanca, que es la bandera de Nicaragua en nuestras redes sociales, o protestamos o cantamos el himno nacional, hemos tenido que salir del país porque si no, no, la última opción, la única opción era la cárcel. 600.000 personas están en el exilio hoy en día desde el 2018. Y esta es una, no hay un solo periodista que ejerza el periodismo viviendo en Nicaragua. No hay un solo defensor o defensora de derechos humanos que pueda estar ahí. Las iglesias han sido perseguidas políticamente, no hay ninguna ONG, han cerrado más de 4.000 organizaciones de la sociedad civil, por lo cual han silenciado cualquier voz que pueda ser incómoda para la dictadura. Es una dictadura que está conformada por la familia Estado Partido, en donde la familia Ortega, que tiene 9 hijos, son quienes controlan absolutamente todo, quienes se han robado y quienes se están lucrando terriblemente y quienes además son descarados al punto que las nueras de todos los hijos de Ortega aparecen en todas las fotos con estas carteras Louis Vuitton, Gucci, todas las marcas porque son muy pijos en el sentido. Entonces no es un tema de ideología, yo siempre aclaro acá, en donde España para mí me parece que es un país muy ideologizado y eres de derechas o de izquierdas, Ortega no es un dictador de izquierda. Esto no es un tema de ideología, es un tema de derechos humanos, es un tema de libertad y es un tema de democracia. Y es importante que quede claro porque no, a mí me molesta mucho cuando me dicen, pero ¿por qué le criticas ser de izquierda? O sea, yo soy una persona que a mí no me importa mi ideología, está vulnerando los derechos humanos, se está arruinando un país y esto no tiene etiquetas. Entonces, que políticos de este país de extrema izquierda le defiendan y lo peor aún, vayan a validar los resultados de sus disque elecciones o vayan a validar los asesinos, los asesinatos que ha cometido, porque hay más de 600 personas asesinadas en estos años, y el éxodo que les mencioné de personas es totalmente incongruente, y no puede ser un demócrata si estás defendiendo actos como este tipo. Y también creo que es importante señalar la importancia que tiene el acto individual de cada ser humano, y cómo cada una de nosotros y cada uno de nosotros puede regar esa plantita y no tomar cosas por hecho. Eso que dicen los gringos de take things for granted es lo peor que podemos hacer. Y la vulneración comienza cuando el vecino te dice algo, cuando no te escuchan tus derechos, cuando el policía cree que tienes más derechos porque tiene un uniforme o cuando simplemente tenés miedo a expresar lo que sentís. Entonces, yo les invito a más de que también a implicarse cada uno de ustedes en lo que pasa, porque yo también tengo la sensación de que Latinoamérica es una referencia muy lejana y la voz de la comunidad internacional es muy importante, no solamente para Nicaragua, también para todos los casos que hemos escuchado acá. Y España, en ese sentido, sí, yo quiero hacer un reconocimiento al gobierno de este país, que es el único país que le ofreció la nacionalidad a más de 300 personas que Daniel Ortega y Rosario Murillo convirtieron en apátridas. Ellos no solamente los sacaron de las cárceles y los expulsaron, sino que les quitaron su nacionalidad y les confiscaron absolutamente todos sus derechos, todas sus propiedades, perdón, y también toda la plata que tenían en el banco. Entonces, esta gente que hoy en día no tiene jubilación, no tiene absolutamente nada, pero tampoco tiene un pasaporte ni una cédula de identidad para viajar. Y España les dio eso, no toda la gente
lo ha usado, lo ha tomado porque ya estaban exiliados en otros países, pero en esos países ni siquiera se pueden mover, porque mientras no se solvente su situación migratoria no pueden salir. Así que yo creo que también hay que reconocer las cosas buenas que pasan en la comunidad internacional, y ese significado que en español de España tienen de la palabra implicarse es realmente lo que ha pasado. O sea, no han sido simples espectadores, sino que han tomado cartas en el asunto y han dicho, ¿sabes qué? Yo no puedo resolver la vida, ni ir a votar, ni cambiar tu sistema, pero sí puedo ofrecerle refugio a estas personas cuyos derechos han sido vulnerados. Así que gracias. Gracias, Claudia, además, no solo por tu implicación, sino por haberme puesto la pelota en el punto de penalti y haberme dejado también el debate servido, ¿no? Yo ahora quiero que ustedes se lancen, que hablen entre ustedes, que a partir, yo creo que hay dos ideas que a mí me gustan mucho, ¿no? Que han salido, Hayat, tú has hablado también, Ahmad, esta mañana teníamos este pequeño debate ahí fuera, ¿no? ¿Estamos hoy en un mundo mejor que hace 40, 50 años? Primero, no sé. Lo suelto ahí porque sé que ustedes viven realidades cotidianas duras, pero también, Hayat, por ejemplo, hablábamos esta mañana que la mutilación genital quizás algún día será una historia del pasado, ¿no? ¿Vamos hacia un mundo mejor o no? ¿Y cómo de importante es esa lucha de la que habla Claudia? Esa implicación. ¿Es así como se cambian las cosas? Y lo lanzo ahí y les emplazo, ¿no? A que... Yo creo que Claudia lo ha resumido bastante bien. Hay que implicarse. O sea, el no hacer nada no es una opción. La única manera, yo soy optimista, pero porque también soy la primera mujer en mi familia que no ha pasado por la mutilación genital femenina. He podido salir de una zona de conflicto que Somalia, estalló la guerra en el año 90. Y he tenido mucha suerte, entonces no me queda otra que aprovechar, ¿no?, ese punto de privilegio en el que yo estoy. Conozco las realidades muy de cerca, por desgracia, no porque me lo cuenten, sino porque familiares, amigos, gente cercana, ¿no?, en que ha vivido o que sigue viviendo en una situación de tierra de nadie. Entonces no queda otra. Si salís de aquí y seguís sin hacer nada, no digo que tengáis que... Todos los problemas del mundo tengan que estar en vuestros hombros, sino repartirnos y que entre todos podamos ser parte de la solución. Y yo creo que es lo que intentamos ahora mismo, en esta misma mesa, los cuatro, diría yo, porque yo creo que también desde tu perspectiva, ¿no?, como periodista también se aporta, cada uno de nosotros aportamos nuestro granito de arena. Lo que pasa es que a veces se hace muy pesado, a veces... No es fácil, ¿por qué? Porque te vas a la cama y te vas con historias que no son estadísticas, ¿no? Son historias reales y no tienes una solución para cada una de esas historias. Y mañana tienes que volver a levantarte. Entonces, cuanto más seamos levantándonos, pues más cerca estaremos. Yo creo que sí. Yo me voy a una declaración del primer ministro israelí, el primer primer ministro israelí, cuando crearon el Estado de Israel, el señor Ben Gurión dijo: los abuelos olvidarán, cuando echaron a mis abuelos y hicieron aquella limpieza étnica en Palestina en el año 1948. Y después de aquella limpieza étnica, el Nakba dijo: los abuelos olvidarán y los hijos, los abuelos morirán y los hijos olvidarán. Mis abuelos han muerto, pero yo, ni la siguiente generación, ni la generación de mis padres, ni hemos olvidado y seguimos resistiendo, luchando como titulares de derecho, desde el extremo del que ejerce su derecho a la resistencia armada, política, social, de la palabra, como yo aquí. Todos y cada uno de nuestro sitio estamos resistiendo y estamos luchando para... Y no hemos olvidado nuestros derechos ni nuestras casas. Y siempre le digo, yo me siento 100% de aquí y 100% de allí. Yo, si habrá un día, si lo habrá, pero no sé si estaré vivo, lo beberé yo o lo beberán mis hijas.
el día del derecho a retorno y del Estado palestino y todo el mundo de los refugiados palestinos tendrán el derecho a retorno, yo personalmente no lo ejercería, yo quedaría aquí, pero este es un derecho que no se caduca con el tiempo. Es un derecho legítimo que lo tenemos, avalado por Naciones Unidas, avalado por la justicia y simplemente por los derechos humanos, pero lo tendremos y lo vamos a tener. Y no, no pararemos de luchar hasta conseguirlo, porque cuando se pierde la esperanza, no hay nada, se tira la toalla. Y el pueblo palestino, desde luego, no lo tirará. Y estaremos un mundo mejor porque estamos transmitiendo este mensaje de que también qué es lo que la ciudadanía puede hacer. Lejos de la hipocracia o la hipocresía de los líderes, de reconocer un Estado que luego no hay ni terreno, no queda terreno, no queda la población, no queda nada de aquello y te quedas tan ancho cuando dice que te ha reconocido un Estado. Pero ¿qué has hecho para frenar este genocidio como Estado, digo? Si tú, hace 2 días había las declaraciones del señor Sánchez, que decía claramente, y es valiente por lo menos para decirlo, ¿no? Decir, en Palestina, en la Franja de Gaza, que es un sitio de 380 kilómetros cuadrados, que es la mitad de la isla de Menorca, caen al día una media de 800 bombas, se muere más de un centenar, que se están muriendo un montón de civiles. Si le haces una pregunta a cualquiera y dices, descríbeme un genocidio, te dice todas las palabras que dijo el señor presidente, pero no dijo la palabra. Pero si tú crees de verdad que hay un Estado que está haciendo esto, ¿qué sigue haciendo la embajadora de Israel en España? ¿Por qué seguimos manteniendo relaciones diplomáticas, militares, acuerdos militares? Aunque diga que hemos dejado de vender armas, pero no es del todo cierto. Y aparte de esto, o sea, ¿por qué sigues con estas relaciones con Estado genocida? ¿Cuál es la razón? Si tú crees que está pasando esto, ¿por qué no lo frenas? Pero ahora voy a lo público, ¿no? A la ciudadanía. Lo que podemos hacer son muchas cosas. No sé si lo cuento ahora o habrá otra ronda, que ya lo lanzo. 3 letras muy sencillas, la B, la D, la S. Boicot, desinversión y sanciones. Es una campaña, es un derecho individual y colectivo. Todos y cada uno de ustedes que están en esta sala, simplemente escribiendo estas 3 letras en internet, le aparece la campaña del BDS, que es una campaña legítima. A título personal, cada uno de nosotras y nosotros simplemente deja de comprar y que con su dinero se puede comprar palas para matar niños. Simplemente cuando hace esto a título individual, cuando va a hacer la compra, deja de comprar productos que financian este genocidio. Cuando compras una lata de Coca-Cola, te estás financiando una pala que mate a un niño en Palestina. Cuando vas al Carrefour, también lo hace. Y es tan sencillo como ejercer tu derecho particular, individual, de hacer el boicot. Pero también hay otro boicot, y esto es lo que tenemos que hacer como sociedad. Es decirle a este Estado que no puedes participar en nuestros espacios. Porque este, como derecho colectivo, nosotros no entendemos por qué Rusia se suspende de la Eurovisión, pero Israel canta. Y Rusia sí es un país europeo y Israel es una colonia en Asia, pero sí siguen en Eurovisión. Y son soldados. No la última, la anterior, cuando ganó la chica israelí. Esta era una marina del ejército israelí. Ahí están sus fotos en Instagram con la ropa de la marina y ahí está la imagen famosa del año 2014 cuando los 4 niños corriendo en la playa y les cae una bomba de una marina israelí. Estos jugadores de baloncesto que vienen aquí a Gran Canaria o a Lanzarote o a Tenerife a jugar el baloncesto, estos son soldados. Son soldados que han llevado sus fusiles y que han matado a gente. Porque en el ejército, o sea, en Israel, la sociedad israelí, el servicio militar es obligatorio. Entonces, no entendemos cómo pueden seguir participando en nuestros espacios culturales, académicos y deportistas. Hay que frenarlos con esto, con un derecho individual y colectivo al boicot a este Estado genocidio. Bueno, yo sí creo, yo, pues en mi experiencia personal, yo tengo la suerte de venir de una familia de mujeres fuertes como vos. Este es mi segundo exilio. El primero fue cuando tenía 4 años porque mi mamá se fue exiliando, huyendo de Somoza, ese dictador que Ortega ayudó a derrocar. Entonces, este es mi segundo exilio. Estoy muy feliz de venir de esa familia de mujeres que no se han quedado sentadas y han dejado de ser espectadoras para implicarse en la vida pública. Y yo creo que
ese es como una semilla, siguiendo usando la analogía de las plantas, que sí está, que está sembrada. En este momento yo no veo una salida para Nicaragua, pero no quiere decir que por eso que no hay esperanza y que va a haber, como tampoco la veo para Cuba ni para Venezuela. Pero yo sí creo que la salida tiene que ser pacífica, porque yo sí creo que hoy en día ningún conflicto bélico nos va a solucionar ni a solventar, porque tampoco puede seguir decidiendo quién vive y quién muere. Un poco lo que decía vos, un genocidio en Nicaragua no va a solucionar la crisis, porque solamente creo yo de que violencia te genera violencia y condenas a las sociedades a seguir pensando que la sangre es la única manera de solucionar conflictos. La democracia es la que nos tiene que dar este marco y yo espero que eventualmente pueda haber una salida pacífica a lo que nos sucede. Creo que en el otro día que estaba entrando a España, le digo, yo me estoy quedando sin hoja en mi pasaporte y no, el gobierno de Nicaragua no me va a dar un pasaporte y estoy esperando la resolución de mi nacionalidad española. Entonces le digo al tipo del aeropuerto, mira, hazme un favor, escoge un espacito vacío para que me firme, para que pongan el sello. Pero chica, pide otro pasaporte. Si viviera en un país como el tuyo, yo podría ir a mi embajada y pedir un pasaporte, pero no me van a dar un pasaporte porque vivo en una dictadura. Y me dice, dictadura es la que estamos viviendo aquí, me dice el tipo de la Guardia Civil en el aeropuerto. Entonces le digo, cuida tus palabras, porque dictadura es lo que se vive allí, como le llaman ustedes. Entonces seamos muy cautelosos también en defender y cómo nombramos las cosas en las que estamos. Independientemente, yo no estoy aquí para defender a ningún gobierno español o no, pero yo creo que también la diferencia entre una dictadura o conflictos como lo que tenemos nosotros y lo que se vive en este país es muy grande. Y el tema también de poder no dejar de hablar de las cosas. Porque la gente que me dice Nicaragua, mucha gente aquí ha sido la primera nicaragüense que conocen, pero otra gente ni siquiera sabía lo que está pasando en Nicaragua. Y es cierto que somos 6 millones de personas, pero también tenemos, esas voces se multiplican y yo también me atrevo a meter siempre cuando hablo de Venezuela y de Cuba, porque son otros países que también tienen conflictos similares. Y si me permiten, como yo dirijo un festival literario, quisiera leer un poema muy corto de Gioconda Belli que se llama Despatriada. No tengo dónde vivir, escogí las palabras. Allá quedan mis libros, mi casa, el jardín, sus colibríes, las palmeras enormes, las apodadas Bismarck. Por supuesto, impotente. No tengo dónde vivir, escogí las palabras. Hablar por los que callan. Entender esas rabias que no tienen remedio. Se cerraron las puertas. Dejé los muebles blancos, la terraza donde bailan los volcanes a lo lejos. El lago con su piel fosforescente. La noche afuera y sus colorines trastocados. Me fui con las palabras bajo el brazo. Ellas son mi delito, mi pecado. Ni Dios me haría tragármelas de nuevo. Ahí quedan mis perros, Macondo y Caramelo. Sus perfiles tan dulces, su amor desde las patas hasta el pelo, mi cama con el mosquitero. Es el lugar donde cerrar los ojos e imaginar que el mundo cambia y obedece mis deseos. No fue así, no fue así. Mi futuro en la boca es lo que quiero, decir el corazón, vomitar el asco y la ranura. Queda mi ropa yerta en el ropero, mis zapatos, mis paisajes del día y de la noche. El sofá donde escribo, las ventanas. Me fui con mis palabras a la calle, las abrazo, las escojo. Soy libre aunque no tenga nada. Hay otro aspecto que ustedes tres, aunque hasta ahora no se conocían, pero que comparten, es la ciudad en la que viven, ¿no? Viven los tres en Madrid. Pero más allá del espacio físico, quería preguntarles por el espacio emocional, ¿no? Sus circunstancias son muy diferentes, pero los tres proceden de orígenes distintos, ¿no? En el caso de Hayat fue tu madre la que decidió venir a España. No sé exactamente por qué razones decide venir a España, cómo fue. En el caso de Ahmed, eres un refugiado. Y en el caso de Claudia, no eres refugiada, pero estás viviendo el exilio, ¿no? Esa palabra tan dura con esas connotaciones, ¿no? Me gustaría que hablaran también un poco de esto, ¿no? ¿Cómo se vive, ¿no? Desde tu perspectiva, desde la perspectiva de cada uno, ¿no? Ese exilio, ese encontrar refugio en un lugar. Hablábamos el otro día, Ahmad, con esa especie de sensación de culpa de saber que tus familiares
Nos hablabas de tu primo el otro día, ¿no? Que había sido asesinado, de que tus familiares están allí en peligro, ¿no? Y en tu caso, pues no sé, porque claro, procedes de un lugar en donde las mujeres sufren todo ese tipo de violencias, ¿no? Entonces, bueno, que nos contaran un poquito sobre esto, ¿no? Yo no sé si lo conté esta mañana, pero seguramente a vosotros no. Mi familia originariamente es de Kenia, somalíes de Kenia. Kenia, como muchísimos otros países de África, fue colonia inglesa. Y entonces cuando hicieron el mapa, hicieron una línea recta, Somalia, Kenia, perfecto. La razón por la cual mi familia emigró a Kenia son muy distintos. Remonta a mujeres fuertes, ¿no? Mi bisabuela, creo que te lo comentaba a ti esta tarde. Mi bisabuela, con 14 años, decidió que no quería casarse con el hombre que le habían prometido casarse. Era un señor mucho más mayor que ella, porque ella se había enamorado del pastor. Cuando iba a coger agua, se había enamorado de un pastor que no tenía ni un centavo con él, y se había enamorado. Entonces, en Somalia, de donde viene originalmente mi familia, hubo una especie de juicio, ¿no? Una chica joven diciendo que no a un matrimonio concertado, madre mía. Entonces se decidió que ella iba a tener que abandonar el país. Iba a tener que devolver la dote al hombre rico y tenía que salir del único hogar que conocía. Estamos hablando de una chica de 14, 15 años y se fue. Esos son mi bisabuela y mi bisabuelo. Emigraron, es una historia de amor. Emigraron hasta la frontera de Kenia con Etiopía. En la frontera de Kenia con Etiopía hay una ciudad que se llama Moyale, que hay un Moyale de Etiopía y un Moyale de Kenia. Ellas se quedaron en la parte de Kenia y ahí se instalaron. Se instalaron y ahí tuvieron a sus 8 hijos, entre ellos mi abuela. Entonces, mi abuela nació en Kenia, es ciudadana de derecho de Kenia. Mi madre nació en Kenia y, como os conté, a mi madre le obligaron a casarse cuando era joven y mi padre biológico era de Somalia. Entonces, mi madre tuvo que ir a Somalia a vivir en un país del que no conocía. No tenía red familiar y la única familia que había era la de su marido. Y ese es el lugar donde se convirtió en madre y el lugar donde tuvo que tomar esa decisión secreta para ella misma. En esa época, porque yo nací en el 89, en el 90 estalla la guerra. Yo nazco siendo somalí y en el momento de la guerra justo mi madre había ido a Kenia. Una historia larga para otro día. Y escucha por la radio que ha estallado la guerra. Pero ella está en Kenia, yo estoy en Somalia. Y tarda casi un año en tener noticias de mí, porque todo, os podéis imaginar, estalla la guerra, estamos hablando del año 90, no hay forma de comunicación, no sabe nada de mí, y recibe un día una carta diciendo que yo estaba viva y que estaba en lo que hoy se conoce como Dadaab, uno de los mayores campos de refugiados que existe en el mundo. Por suerte, y vuelvo a insistir, que yo soy una mujer afortunada. ¿Por qué? Porque mi madre era keniana. Entonces yo pude salir del campo de refugiados porque tenía derecho a estar en Kenia. Muchas otras personas que vinieron a la misma fecha siguen ahí porque yo años después, con 20 años, fui a Dadaab y había chicos y chicas que habían llegado la misma vez que yo que ya estaban ahí casándose, ¿no? Entonces, hay gente en este mundo que vive en un lugar que no pertenece a ninguna parte del mundo. No pueden volver a su país porque no es seguro. No les dejan entrar al país vecino porque todo el mundo, ya sabéis cómo funciona, ¿no? El tema de las fronteras. Y luego su única esperanza es que en algún país tercero le den asilo, ¿no? Y así pasan años y años y años. Entonces fui a Kenia. Y de Kenia, el resto de la historia, cómo llega a España, es otra historia de amor para otro día. Me encanta que haya tanto amor. No sé si en tu caso, Ahmad, hay también algo de amor, ¿no? También. Bueno, el amor siempre es el que rompe todos estos, ¿no? Gracias. Hola, uno todo. Nosotros, bueno, yo a lo largo de este último año
como dice, cómo se puede aguantar esto, ¿no? Es lo más duro, es lo más salvaje que podemos vivir nosotros, los palestinos que estamos en la diáspora. Esta sensación de cortocircuito todo el rato, de, como he dicho antes, yo me siento 100% de aquí, 100% de ahí. No me puedo decir que soy mitad de aquí, mitad de ahí, no tampoco. Porque aquí me pongo mi chaqueta, ¿no? de hombre blanco con todas las acomodadas que tengo a día de hoy, con la familia que tengo, con las niñas que van al cole, que si llevan su ropa de la piscina, acordarme que hoy tiene clase de natación, mañana tiene clase de Cayu Campo. Y al mismo tiempo pensar en mis sobrinos que están ahí, que a ver si siguen vivos o en este bombardeo, al mismo tiempo que le estoy leyendo en la noticia, que si serán ellos unos de estos o no. Yo, de camino al aeropuerto, viniendo para acá el domingo, yendo al aeropuerto, me llega la noticia de que mi primo hermano fue asesinado, un chaval de 17 años, fue asesinado por el simple hecho de intentar rescatar a dos niños que estaban heridos y que tenían vida. Entonces se acercaba. Lo peor de esta guerra a veces, que puedes ver estas cosas en directo. O sea, que yo he visto cómo se caía la bomba a su primer primo, cómo se muere, cómo se queda ahí en el suelo. Luego he visto otro vídeo de sus padres, que mi tío materno, mi tía, mi sobrina, llorando encima del cadáver de él. Entonces decidí volver corriendo a casa porque, por suerte, mi madre está aquí conmigo en Madrid, que ha podido salir en el mes de febrero, 3 meses después de que estallara la guerra, y le rescaté y le trae aquí conmigo. Entonces no quería que se entere sin que yo esté con ella. Volví para estar con ella y pensando en que ya está, que me quedo con mi madre para apoyarla, y mi madre me dijo no, que después de consolarla, después que lloró, me dijo no, que tienes que ir para ser la voz de tu primo y la voz de todas estas personas que están muriendo ahí. Vivir esto es una realidad muy, muy, muy dura. Te afecta la salud, te controla tu mente, tu cuerpo, te afecta todo. Yo llevo una lucha desde hace 2 meses para intentar meter un inhalador de Ventolin para mi hermana que tiene asma severa, y que mi hermana, antes de esta masacre, ella tiene asma a los ácaros, porque en Gaza sabéis que tenemos mar, como ustedes, y ahí hay mucho ácaro. Entonces, mi hermana en su casa tenía un sistema de ventilación, lavaba la ropa muy a diario, la ropa de la cama y todo, porque los ácaros es lo que le afecta. Y ahora vive en una tienda de campaña pegada a la playa, pegada, o sea, una tienda de campaña donde todos los ácaros del mundo se concentran ahí y se ahoga. Y llevo 2 meses negociando con un montón de gente, con peso, los contactos que tengo, porque me considero una persona afortunada, que puedo estar aquí, puedo contarle la historia a usted, de que tengo contactos para intentar meterla, un inhalador. En esto nos hemos convertido. Yo no me puedo quejar tanto, porque me siento, ¿sabes?, como sin derecho de quejarme viendo lo que están bebiendo mi padre, mis hermanos y mis sobrinos y mis amigos, que no puedo ni contar el número de personas de ella que están asesinadas a lo largo de este año y a lo largo de toda esta historia de ocupación. Pero no tengo el derecho a quejarme, porque ellos sí que están jodidos, no yo. Pero a todos nosotros que tenemos alguna relación con Gaza, todos nos hemos sido afectados. Porque hemos tenido que, en muchos casos, dejar nuestros trabajos, vender nuestras casas, ir ahí llevando dinero en efectivo para pagar mordidas, para poder sacar a mis familiares. Yo, personalmente, me tenía que vender a mi casa para ir a sacar una parte de la familia, rescatarla y sacarla a Egipto. Esto se vive mal. Se vive mal, se vive con mucho dolor, con mucha rabia, que le estaba comentando a los jóvenes esta palabra, ¿no? Nosotros, hay una palabra en árabe que se llama qahr. Si lo pones en Google, te dice que es furia, enfado, pero es que no solamente esto. La traducción de esta palabra sería que esta furia, este enfado, si lo juntas con la injusticia, si lo juntas con la colonización, si lo juntas con un proceso de deshumanización de 76 años, de generación tras generación, esto lo pones a cocer a fuego lento,
años, siglos, y te lleva ahí, está encima de tu corazón, te controla, controla tu vida, y intentas contarlo, pero nadie te escucha, nadie te entiende, nadie entiende qué significa esto, y esto lo transmites generación tras generación, de abuelos a hijos, a nietos, y sigue ahí, te controla toda tu vida. Esto es lo que realmente nos sentimos los palestinos a día de hoy. Gracias. Bueno, después de escuchar, es como muy difícil. Y sobre todo que es que yo pienso de que ese sentimiento de rabia también es paralizante. Y te paraliza todo y te corta la gana de vivir. Yo he tratado, y con ayuda de profesional, de poder dar la vuelta a la situación, porque yo no puedo cambiar lo que ya pasó. Yo puedo cambiar como yo voy a actuar frente a lo que está pasando hoy en día y poder tener, seguir teniendo fuerza para seguir rehaciendo tu vida, porque al menos en mi caso en particular, yo tengo, pues, he tenido suerte de tener una red de contactos y una red de afectos que ha sido fundamental en mi proceso de adaptación acá en España, que me da, porque no es un, simplemente, no solo es tener una visa de residencia, no es solo tener un documento, un NIE, pero también es tener amigos que te abran su casa, que te lleven a su sala, que poder comer, poder entender esta cultura, que es un montón de países en un país. Entonces poder entender también cómo se vive y cómo viven los diferentes países que están en este reino de España viviendo. Entonces, para mí ese ha sido muy, muy reconfortante, pero también ha sido un motor para mí ver lo mal que está pasando la gente en Nicaragua. Yo digo, no es que yo no tenga derecho a quejarme, sí me puedo quejar, pero yo tengo que ver cómo yo voy a vivir. Y yo he decidido tratar de reinventarme, tratar de sacar fuerzas de donde no sea y tratar de seguir trabajando para que, y denunciando lo que pasa en mi país desde el festival de literatura que me toca dirigir, pero también con mis vecinos, en el barrio, hablar con el carnicero, con el del supermercado, buscar a otros colegas, apoyar y hacer voluntariado con organizaciones de centroamericanas que están trabajando en Madrid y tratar de poder seguirme implicando y que no se convierta en parte del paisaje la situación. También yo creo que lo que pasa en nuestros países es sumamente preocupante y todas las palabras y todos los adjetivos que podamos usar y también podrían ser paralizantes, pero yo creo que esa desgracia, mierda o como sea que se llame que nos toca vivir, también tiene que ser nuestro motor, porque yo no sé si voy a poder volver a Nicaragua en los próximos años, pero probablemente las próximas generaciones sí lo tienen que poder hacer, porque ellos tienen que tener derecho por lo menos a pensar en esa tierra que no es una tierra que no somos Gaza en un sentido, pero sí podemos ser Gaza porque ellos deciden quién entra y quién sale del país. Yo no puedo entrar a Nicaragua, mi madre no puede salir porque le quitaron el pasaporte intentando venir a verme. Entonces, ellos bien que mal es otro territorio ocupado, pero que con otras palabras. Entonces yo creo que también la esperanza de rehacer tu vida fuera de casa, pero hay una escritora argentina que tiene un libro que se llama Una casa fuera de casa. Cuando vi ese título es como yo me sentí identificada, yo dije, yo tengo que hacer de este mi hogar, no solo el sitio que alquilo. Y comencé a imprimir fotos de nuevo, comencé a rehacer mi vida, porque de lo contrario, para mí los símbolos son importantes. Ver la foto de niña que yo tenía en el salón de mi casa, o las fotos de mi familia, de mis abuelos. Y aquí me sentía totalmente lejana. Y son pequeñas cosas que te hacen tu hogar. Y no puedo pensar en tu hermana en esa casa de campaña sin poder tener ninguna de estas referencias. Y me siento hasta como una pija progre pensando que yo extrañaba mi foto y tu hermana no puede ni siquiera lavar su sábana. Pero tampoco me puedo sentir mal, porque yo en este caso tengo la oportunidad de poder imprimir la foto. Y yo creo que eso es lo importante, no perder la visión, pero tampoco permitir que el odio nos coma, porque el odio también puede ser paralizante. Bueno, ya ven, no me equivocaba cuando les decía que la tarde de hoy iba a ser bastante especial. Me gustaría abrir también este debate a todos ustedes. Les he visto con una ansiedad tremenda por preguntar, así que, o por comentar, así que estamos encantados de escucharles. ¿No? Sí. Vamos a poner un micro ahí a disposición. No, pero creo que por como lo están grabando. Ahmed, quería plantearte dos cosas. Una cosa, ¿qué podrían hacer los ayuntamientos
para sumarse al boicot a Israel? Y si existe alguna red en España de ayuntamientos solidarios y que realizan el boicot, ya sea a base de rechazar suministros, empresas, etc. Y después también quería preguntarte, aparte, ¿qué respondes cuando viene el típico persona de ultraderecha y dice que los gazatíes maltratan a las mujeres, someten a las mujeres, desprecian y persiguen criminalmente a los colectivos LGTBI? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Bueno, muchas gracias. Gracias por las dos preguntas. La primera, sí que hay ayuntamientos dentro de este trabajo colectivo de practicar el derecho al boicot. Hay algunos ayuntamientos que sí que le han declarado espacios libre de apartheid, así la han llamado. El ayuntamiento de Rivas, Pacia Madrid, en la Comunidad de Madrid, donde yo resido, es un municipio donde se ha declarado espacio libre de apartheid. Entonces rompió todas y cada una de las relaciones con el Estado de Israel como una respuesta, pero esto es incluso mucho antes de este genocidio. O sea, que yo estoy hablando que en Rivas, el ayuntamiento de Rivas lo hizo hace ya como 8 o 10 años. O sea, esto es un derecho ahora ya con más razón, que ya lo tenemos las herramientas, porque hasta a nivel estatal ya se está hablando de frenar estos acuerdos de comercio con Israel, de levantar ya. Entonces, los ayuntamientos ahora lo tienen incluso mucho más fácil de hacerlo hace 10 años, donde te lanzaba directamente a llamarte antisemita o denunciarte directamente las asociaciones pro-israelitas, ¿no? Pero ahora es el momento. Ahora es el momento de que los ayuntamientos, igual que la ciudadanía, como un derecho colectivo, decir que nosotros no podemos seguir financiando al genocidio y legitimando a esta colonia que está practicando el apartheid y el genocidio en Palestina. Esto así de fácil. Se puede buscar las maneras legales de cómo firmar este manifiesto del boicot al Estado de Israel y simplemente aplicar el derecho internacional. Cuando os llamé a todos a practicar ese derecho individual, estoy pidiendo que simplemente que cumplís con los derechos internacionales, con el derecho humanitario internacional, porque si tú compras un producto que viene de una tierra ocupada, esto es un producto ilegal. Legalmente no debería venderse en Europa, porque las colonias, según las normas europeas, pero es hipócrita todo, están declaradas como territorios ilegales y que están fuera de la ley, pero aún así siguen llegando los productos de ahí y siguen vendiendo en nuestros mercados. No castigamos a esto porque tienen el poder para seguir haciéndolo. Y respecto a la segunda pregunta, yo personalmente, cuando volví de Irak, después de la guerra de Irak del 2003, volví a trabajar en Gaza, he trabajado en el campo de la defensa de los derechos de las mujeres y los niños. Y te puedo decir perfectamente que sí que hay machismo, pero igual que lo que es que hay aquí. O sea, el machismo no tiene identidad, no está relacionado ni con Hamas, ni con la sociedad palestina, ni con ninguna etnia, ni con ninguna religión. El machismo existe en España, existe en Palestina y existe en todo el mundo. Y ahí no se maltrata a las mujeres, sino los maltratadores tienen nombre y apellidos. No pertenecen ni a un grupo étnico, ni a una religión, ni a una ideología política. Existe aquí, existe ahí. Puede ser que un mayor o menor, incluso la tasa de mortalidad por actos machistas en Palestina es casi nula, comparada aquí tenemos mucho más. Y no, o sea, esto, el discurso que le van a usar siempre, como llaman mira, es tan fácil, siempre uso el ejemplo, ¿no? Aunque nos vemos, porque nos identificamos más con un ucraniano que con un palestino, vemos a un ucraniano que lleva una arma y va luchando contra la invasión rusa con todo el mundo, con todo el derecho del mundo, como un héroe. Pero si lo hace un palestino, le llamamos terrorista. Entonces, es la doble vara de medir y la extrema derecha lo usará. O sea, también llamará a Hamas terroristas y llamará a cualquier palestino terrorista. Ayer, la ministra de Exteriores alemana, que los alemanes son expertos en nazismo, o sea, que en genocidios y en desgracias. La ministra de Exteriores alemana, y está la declaración ahí en Internet, ayer dijo claramente
que Israel tiene el derecho, estamos en el lado correcto de la historia y estamos al lado de Israel como todo el mundo tiene que estar. Pero no solamente se limitó a decir esto después de todas las imágenes que estamos viendo, sino ha ido un paso más y ha dicho claramente que Israel tiene el derecho a atacar los civiles palestinos, porque si Hamás se esconde detrás de estos colegios y estos hospitales, se convierten en derecho legítimo de la autodefensa del Estado de Israel. Son expertos en genocidio, o sea que son nazis de toda la vida, no se han cambiado. Ni cuando mataron a ellos mismos a los judíos y a otros grupos en el Holocausto, pero ahora siguen y seguirán haciéndolo. Bueno, buenas tardes, ¿se oye? Buenas tardes, muchas gracias a los cuatro de la mesa por sus ponencias y porque, francamente, creo que se nota lo que habéis padecido y lo que habéis conocido porque habéis sido diáfanos, ¿no? Muy claros y muy pedagógicos a la hora de explicar cada una de las situaciones. Yo quería entrar un poco al envite que había hecho Pepe al final de las intervenciones sobre el tema de si estamos en un mundo mejor. Yo no sé si estamos en un mundo mejor o en un mundo peor. Yo supongo que para algunas cosas mejor, para otras cosas peor. Lo que sí tengo es la sensación de que estamos en un mundo más indefenso. Y creo que estamos en un mundo más indefenso, no solo porque las organizaciones internacionales que deberían custodiar y defendernos son papel mojado, cada día más, la ONU, etcétera. Es decir, son caricaturas de sí mismas y están muy manipuladas, ¿no? Y muy vaciadas de contenido, sino realmente también porque estamos muy desarticulados. Creo que yo no creo en el progreso, sinceramente. Creo que vamos a un poco. Yo tampoco tengo mucha esperanza en la especie, ¿no? Creo que hay un cierto determinismo en la forma en que somos desde que somos, ¿no? Pero creo, sinceramente, que estamos más indefensos en ese sentido, ¿no? En el sentido de que estamos mucho más expuestos porque estamos más desarticulados. Quiero decir, y quiero compartirlo, si no sé si estáis de acuerdo, si lo veis así, desde el punto de vista de la educación, la desaparición de las humanidades, en el ámbito que nos ocupa, este ámbito europeo, digamos, ¿no? La progresiva desaparición de las humanidades y de todo aquello que fundamenta, en definitiva, el pensamiento crítico. Entonces, yo pienso que eso es alarmante. Es decir, ante una situación, por ejemplo, lo que está sucediendo en Gaza, yo no dejo de ver indiferencia real. Es verdad que estamos asistiendo a un genocidio. Es verdad que es muy difícil a veces y hay una sensación de impotencia tremenda de qué se puede hacer. Pero yo recuerdo cuando la guerra de Irak, cómo se llenaron las calles del mundo contra la guerra. Y ahora estamos asistiendo a un genocidio en directo y cuando se reúnen 40 en Las Palmas, en una plaza, ¿no? Entonces, yo no sé cómo puede cambiar las cosas tanto, aparentemente, en tan poco tiempo, ¿no? Es decir, hay una manera de manipularnos que creo que tiene que ver mucho con esa falta de pensamiento crítico, ¿no? Y entonces, creo, ya te digo, no sé si estamos en un mundo mejor o peor, eso en cualquier caso no me interesa demasiado porque creo que el mundo va dando pasos para adelante y para atrás desde que es mundo, ¿no? Pero sí creo que estamos en ese sentido más indefensos. No sé si compartís esta opinión, pero es un poco lo que quería dejar. Gracias. Yo quiero comentar algo, porque sí, yo creo que estamos indefensos, pero por otro lado tenemos un gran aliado que es la inmediatez de la comunicación. Vos pudiste ver, desgraciadamente, lo de tu primo en un móvil. Hace años hubieras tenido que llegar un teletipo a una agencia, a un periódico, y el periódico o la estación de televisión, tener un satélite que te transmitiera y que te rebotara la imagen. Yo creo que también esto puede ser muy malo, las redes sociales y la inmediatez de la comunicación, pero también es un gran aliado que tenemos hoy para tener voz y para poder de alguna manera implicarnos en algo. Aunque también hay un montón de aldea bots, hay un montón de gente que compra cuentas falsas y todo, pero creo que al menos podemos saber de primera mano y casi que en tiempo real lo que está pasando. Y eso es una ventaja que nos debe permitir no irnos a dormir tranquilos como que no ha pasado nada, por lo menos tener conciencia de que eso que está pasando ahí está pasando y que no te lo están contando ni te están enseñando una foto ni un video en diferido. Juan, yo también quería, bueno, comentar con respecto a lo que dices, ¿no? Bueno, lo primero, creo que quizás
Es verdad que hay una concentración por Palestina y van 20 personas y que cuando la guerra... Pero también es verdad que hoy yo creo que los activismos han cambiado también, ¿no? Ya no es solo la calle, ¿no? Ya no es solo una cuestión de ocupar la calle o de que estén presentes en la calle. Creo que sobre todo la gente joven tiene otra manera de expresarse, otra manera de estar en el mundo, ¿no? Muy diferente, y hay otros canales, ¿no? Es una reflexión que se me ocurre, ¿no? sobre esto. Pero sí que es verdad, coincido contigo, en que desgraciadamente hay un cierto adormecimiento de la conciencia colectiva, y yo lo digo sobre todo por el hecho migratorio. En Canarias vivimos a diario la llegada de personas, pero ese no es el problema. El problema es que cada semana, cada mes, hay naufragios y hay muertos que son atribuibles directamente a una manera de no gestionar, más bien, el hecho migratorio, ¿no? A las políticas represivas en frontera, a todo esto que hablábamos de los visados, de los problemas, al final tienen una traslación directa al hecho de que la gente va a intentar venir de manera de otras maneras, ¿no? Y ahí sí que, desgraciadamente, probablemente no, esta sala no es representativa de lo que digo, porque sé que los que vienen a este tipo de actos son gente que tienen esa conciencia, ¿no? Pero si miramos a nuestro alrededor, a la sociedad, quizás no es para nada la misma situación. ¿Alguien se anima a participar en este debate? ¿Hacer alguna pregunta? ¿Sí? ¿Por allí? Venga. Tenemos al fondo una mano levantada. El micro no sé dónde está. Ah, vale. Sí. Hola, buenas tardes. Y lo que quería era simplemente reflexionar, primero agradecer ese tipo de espacio, porque al final, aunque el porcentaje con el resto de la población puede ser mínimo, pero lo que se agradece en esos espacios también para mí es crear conciencia, ¿no? Y solamente se puede crear conciencia desde conocernos y sobre todo reconocernos. Cuando el señor, no me acuerdo ahora su nombre, cuando ha dicho, ¿no?, de que no sabe si las sociedades estamos a peor o estamos a mejor, yo creo que hay es una opinión personal que voy a dar sobre esta cuestión de conciencia. Lo digo porque al final estamos en un mundo donde de alguna manera, sin darnos cuenta, todos participamos en esa especie de romantizar la tragedia. Matizo. Cada uno de los que estamos aquí ahora se despierta por la mañana, saluda a su ser querido, le da un beso a su hijo o a su hija, va a trabajar y gana un jornal. Unos van a trabajar para inventar la vacuna contra no sé qué enfermedad, otro va a trabajar para que la economía suba, pero lo mismo, el mismo proceso hace el que da un beso a su mujer o a su hijo para fabricar la bomba de racimo o la bomba o el misil tierra-aire, y eso está dentro de la propia sociedad. Entonces, cuando hablamos de eso, ¿qué podemos hacer la sociedad y qué pueden hacer las instituciones? Por ejemplo, la mayor parte de los conflictos en África, nosotros vemos imágenes de niños soldados. Yo he tenido contacto directo con niños soldados, con un niño, con un Kalashnikov o con una cadena de balas en el cuerpo, cuando en su país no hay ninguna sola fábrica de armas. Entonces, también esa conciencia, esa cuestión de crear conciencia, también hay una cuestión ahí que tenemos que reflexionar cuando hablamos de mundo, de estados de bienestar. ¿Qué es lo que los países, ¿no?, para crear esa cuestión de estados de bienestar, están, qué está pasando? Es decir, lo del boicot, cuando hablas de qué podemos hacer para boicotear, a mí es triste cuando una sola persona, un civil, es el que tiene que tomar la acción de hacer eso. El propio ejemplo que acabas de decir, nosotros estamos viendo ahora el fútbol, que se supone que es el deporte que genera valores y tal, cuando la propia selección israelí está participando en la Copa de Naciones, es decir, la Nations League, no sé cuánto. Entonces, tengo la sensación, como tú dices, alguien se está riendo de alguien en la cara, ¿no? Es la sensación que uno tiene desde dentro. Entonces, para terminar,
agradezco ese tipo de espacios. Sí que es verdad que si creamos conciencia, poco a poco podemos ir avanzando. Pero también tenemos que ser realistas de qué es lo que nosotros queremos llamar el estado de bienestar. Muchísimas gracias. Bueno, pues hemos estado aquí 1 hora y 20 más o menos. Yo creo que podemos tomarnos un descanso. No sé si quieren añadir alguna cosita más o está todo claro. A lo mejor unas palabritas. Ah, no, pero queremos oírte. Así que micro por aquí, por favor. Quería solo completar a lo que decía el compañero Ahmad. A la parte del boicot a nivel de ayuntamientos, recordar a la gente que está aquí que hay un grupo en Canarias que se llama Canarias por Palestina, como estamos hablando justo de estas luchas por un mundo mejor, pues si hay alguien que se quiera apuntar, si quiere luego me puede dar el número de teléfono, que la idea es que ese grupo cada vez sea un poquito más grande y que vayamos a las manifestaciones, no solo 40, pero no solo por manifestaciones, sino por otras ideas, buscar la manera de ir haciendo granito a granito pues esa aportación. Y luego les quería preguntar si consideran que en ese debate entre si estamos en un mundo mejor o un mundo peor, que yo no voy a juzgarlo ahora porque es muy amplio esa respuesta, pero preguntarles si el auge de la ultraderecha, pues creen que puede afectar, porque sobre todo en el caso que hablaba Pepe antes de la idea que tiene la ciudadanía sobre la migración, yo creo que sí que afecta porque al final hay una deshumanización por parte de la ultraderecha y también la parte de los bulos que, y esos discursos xenófobos que nos llegan por WhatsApp. Gracias. Muchas gracias. Ha sido súper interesante. Con el tema de los bulos. Ya sé que a veces cuesta, ¿no?, decir... Me toca ahora reeducar, ¿no? Y me toca ahora ser yo el que les explique por qué eso está mal o es cansino. Pero por cada desinformación o cada bulo, ¿no?, titulares de la gente que viene porque nadie sale de su país y arriesga su vida por placer, ¿vale? Para eso están las vacaciones. Pero yo haría una historia al contraria, ¿no? Mostrar, porque hay mucha más, por cada vez que dicen vienen a robarnos, mostrar lo contrario, ¿no? Yo conozco así de gente que ha llegado aquí en situaciones terribles y lo que están haciendo, no sé si conocéis a Mbae, Mbae es Mbae Gil, es un enfermero senegalés de Bilbao, ¿vale? Durante toda la pandemia estuvo al frente de todo. No puede ser más negro que tu camiseta, o sea, es negrísimo, o sea, entonces tú imagínate todo que vi tal, y estuvo todos los días, entonces mostrar cada vez imágenes, ¿no?, de lo contrario, y aunque no tengamos por qué hacerlo, no tenemos que demostrar que están equivocados, ¿vale? Pero hay gente joven que se cree los titulares, no gente solo joven, sino gente mayor, que lo que hacen es un reenviar mensajes de WhatsApp que les llegan, sin ni siquiera entender, ¿vale? Porque a mí me pasa, veo pues típicas comidas familiares, tal, y dices, y son gente que tienen dos dedos de frente, que tengo mucho cariño, pero se creen los bulos. Nos toca, por desgracia, ir dos pasos por delante. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, porque es mucho mejor creerse que la gente es mala. ¿Por qué? Porque lo vemos en los casos más pequeños, los que tenéis hijos lo veis, ¿no? No te doy esto porque si no yo me quedo sin esto, ¿no? Yo tengo dos niñas y estoy todo el día haciendo conciliación familiar y todos los días intentando decirles, pero ¿cuál es la historia completa? ¿Vale? Ese es el problema, no tenemos las historias completas de la gente. Y cuando conocemos la historia completa es muy difícil no empatizar, no conocer, no entender. El otro día estábamos en la Asamblea de Madrid, porque era el Día Internacional de la Niña, ¿no? Día Internacional de la Niña. Entonces estamos ahí, estábamos hablando sobre una carta de protección para las niñas y tal,
Y obviamente la mutilación genital femenina, podemos estar de acuerdo que es algo que todo el mundo, da igual qué partido seas, te parece que es algo que debería parar, contra los derechos. No hay posición política en eso. Perfecto. Pues obviamente salió personas que dijeron muchas gracias por la intervención, muchas gracias, y consiguieron torcer el discurso. Dice, bueno, si queremos, ya que somos buenistas y queremos que respetar las culturas de la gente, ¿no? ¿Por qué no respetamos también esto? Como el comentario que salió. Otro comentario que salió es, si estamos defendiendo el derecho a la vida y el derecho a la mujer, ¿por qué defendemos el aborto? Entonces me metieron muchas capas que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar cada momento. Ellos aprovechan cada momento para atacar. Sale un titular de que ha llegado en 30 personas por una patera. Van a buscar la manera de sacar un titular de que no sé quién. No sé si os acordáis de este verano el caso que pasó en Inglaterra de las tres niñas que mataron. Las primeras noticias eran refugiado, solicitante de asilo, musulmán. Y obviamente quemaron casas, negocios, antes de ni siquiera de profundizar en la noticia. O sea, la tragedia está la tragedia, ¿vale? Tres niñas han muerto. Pero la gente ya había encontrado toda una comunidad para atacar, todos los refugiados era la excusa, y el niño no era refugiado, no era solicitante de asilo, nacido, no era musulmán, era, o sea, check out, todos los checks out, y encima, de todo esto, en vez de que el titular sea ¿por qué un chaval de 17 años? Porque era un chaval, era un crío, ¿en qué ha fallado el sistema para que esa tragedia pasara? ¿No? Bueno, gracias Miriam por la pregunta. Yo creo que sí que nos toca vivir este auge de la extrema derecha. Es un hecho que está. Hay que decirlo como es y luchar. Ponernos a luchar como nos hemos hecho, como que aprendemos del pueblo palestino, ¿no? De esta lucha que no cesa. Y hay un dicho famoso del líder del Frente Popular en Palestina, George Habas, que decía que este es un camino muy largo y quien no puede aguantar, pues que deje paso al que va a seguir la lucha, ¿no? Nos toca vivir esto. Ayer he visto las declaraciones del director general de la Policía Nacional en España. Decía claramente que estaba hablando con el señor Smith. Él decía, a ver, señor Smith, aquí están los datos. La delincuencia, no se puede relacionar la inmigración con la delincuencia, porque el 85% de los crímenes que se cometen en España son de personas que no tienen DNI español. Pero estos tampoco son migrantes. Al 15% que queda, no solamente son migrantes, que puede ser un polaco que también es un extranjero al hecho de España. Entonces, ahí están los datos. Y dijo, también le sacó la noticia esto de que su señora, su jefe de filas, el señor Abascal, dijo cuando se asesinaron a una mujer en la plaza Tirso de Molina que fueron refugiados, que fueron emigrantes, y que no fueran emigrantes, sino españoles, dos personas españolas. Y no pidió, porque el daño ya se hace en este momento y ya la noticia está. Entonces, de mucho que luego te rectificas, ya el daño está hecho. Es un daño intencionado. En lo del 7 de octubre, fueron un montón de noticias falsas de niños descabitados, de mujeres violadas, de crímenes no sé qué, no sé cuánto. Y este bulo ya se coló en todos los discursos, en todos los medios de comunicación. Sí que a la semana, dos semanas, la Casa Blanca rectificó. Israel mismo ha dicho que era mentira, que unos de los que trabajaban los equipos de rescate lo han dicho, pero que al final es una mentira, que no existía este hecho, pero ya coló. Y yo mismo tenía que enfrentarme a los medios de comunicación aquí meses después con la señora Griso, porque le seguía con el cuento. Y le digo, pero señora, sí que a ver, si los propios israelíes en la Casa Blanca han dicho que esto no es verdad. Pero es que tenemos a la señora Ayuso, que ya 9 meses más tarde sigue con esto. Pero es que claro, y aunque todos se rectifican, el daño ya se ha hecho.
con estas declaraciones ya has legitimado este genocidio que vas a hablar después. Y esto se hace allí, se hace aquí, se ha hecho en Inglaterra. Estos discursos cuelan y son fáciles de vender. Y cuando ya cuelan, cuelan. Y nos toca luchar. Y no tenemos otra. O sea, que es la mala suerte que nos ha tocado vivir en esta época donde hay un auge de extrema derecha y no nos queda otra. O decir que no podemos más y dejarles hacer lo que quieran. O seguir luchando, por desgracia. Y nos toca luchar y lucharemos. Bueno, yo creo que ya vamos a ir terminando. Bueno, si hay alguna ultimísima pregunta, ¿no? Bueno, quería darles las gracias por este ratito que hemos compartido. Bueno, a Claudia le quería decir que si tienes el teléfono del Guardia Civil que te dijo que estamos en una dictadura, para darle el premio a la prudencia y a la locuacidad, tiene un entrevistón, ¿no? Darle las gracias, por supuesto, por el ratito que hemos estado aquí juntos. Y Hernán me decía esta mañana, no sé si está por ahí Hernán. Hernán me decía esta mañana que los aplausos no hay que pedirlos, que se dan espontáneamente. Así que hagan lo que ustedes quieran. Gracias.